Hola, ¿qué tal? Soy Sandy. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al tercer video o tercera parte del pastel de corona con flores en pasta de fondant. Entre cada encaje o parte de encaje hay un papel, es como papel de china, para separar que no se peguen. Como es azúcar, yo los voy a acomodar aquí todos, aunque no los ocupe a lo mejor todos, quizás me sobre uno o un pedacito, no sé, los voy a poner aquí. Viene con una grapa. Ahorita ya veo. Aquí está la grapita. Les quiero mostrar. Aquí tengo mis mariposas listas, ya pintaditas y todo. Son con lo que voy a decorar el pastel. No todo, no todo. Voy a ir eligiendo para que, pues viendo que vaya a quedar bonito, que combine bonito, ¿no? O sea, no saturar, no poner demasiado. Pero lo que sí quiero poner las rosas. Esas, sí, definitivamente. Vean qué bonito. Es que tengo conectado mi teléfono. Vean mi virgencita. Qué bonita se ve. Ahí con las flores. A ella que le encantan las flores. En especial las rosas. Ponemos otra aquí. ¡Qué bonito! Ella me acompaña siempre que horneo, siempre que decoro, que todo, todo. Me acompaña siempre, está conmigo. Y cuando cocino, cuando todo, ella me acompaña siempre. Es mi compañera siempre. Mi virgencita hermosa, que la amo. Bueno, pues ahorita me voy a poner, ya nada más saco el pastel, lo tengo en el refrigerador. Y para ponerle su decoración, miren. Aquí está la coronita. Que pues esa yo se la quiero poner, espero que sí, sí se pueda, ¿verdad? Ahorita voy a derretir chocolate para ponerle las piececitas que voy a poner en las paredes del pastel para que no se vayan a caer, para asegurarlas bien.
Si lo pongo así, creo que se ven bonitas las hojitas estas que sobresalen aquí. Y si lo pongo así, me gusta porque resalta el gris con el blanco, la división. Pero siento que más bien así. Me gustaría que estas fueran plateaditas. Que será bueno. Así lo voy a poner. Si lo ponemos en chantilly, muy fácil pega porque tiene mucha humedad el chantilly. Si es en buttercream, sí hay que mojar un poquito con spray, agua en un botecito de spray en la parte trasera del encaje para pegarlo. Y lo mismo con el fondant. Hay que despegarlo con mucho cuidadito porque pues si es algo delicado. Yo aquí abajo le quería poner un listón rosita que tengo, también comestible, también con brillitos, muy bonito, pero no queda por la ondita porque quedaría, siento que no, por eso mejor no. Aquí se alcanzó a pegar un poquito. Nada más hay que checar que no quede papel acá. Ya traigo todas las manos llenas de brillitos. Es que suelta el brillito el encaje. Hay que tratar de que. Ay, no se estaba viendo, perdone, perdón. Hay que tratar de que quede bien unido el encaje, que como que concuerde donde va, ¿no? Yo traté de hacerlo, pero al hacerlo, como que se me levantó un poquito de acá. Si se fijan, quedó así como levantado y luego otra vez bajó. No se nota mucho. Aquí está la unión, miren. De los dos encajes.
Aquí me falta un pedacito, yo voy a medir y luego cortar. ¿Saben qué? Ahora pienso que sí se hubiera visto bonito mejor así parado. Ya comparándolo con el otro puesto, sí luce más, ¿verdad? Bueno, para la próxima ya sé. Ya no lo puedo despegar, sería... No, no, sería muy difícil. Ahorita voy a medir. Bueno, voy a hacerlo así. Igual. ¿Sí se ve? Ay, no dejo ver. Corté un poquito más para acá, para que mejor quede encima. Pudiera tratar de unirlos, pero para calcularle que me quede bien en la línea, me va a costar trabajo. Entonces... Sí, siento que está bien hacerlo así. Aquí nada más le voy a aplicar un poquito de agua para que peguen los dos encajes. Me gustaría cortarle más para que no se vea así como encimadito, pero la verdad es que siento que si al quererle cortar a lo mejor me va a fallar y prefiero que se vea así. Miren, es poquito. Y pues en realidad el encaje de tela real, pues así es como lo ponen encimadito uno de otro. Definitivamente sí se hubiera visto mejor para arriba. El holancito que se ve así en color plata. Pero pues ya lo puse así. Oh, qué pena. Pero así se aprende, echando a perder. Bueno, no eché a perder en realidad, pero bueno, de las fallas se aprende. Para mí, yo tomé... Esta va a ser mi parte de atrás. Yo tomé como que esta va a ser mi parte del frente. Y fíjense bien, pensándolo bien, si se ve bien así encimadito, ¿eh? Porque si se alcanza a ver un poquín... Bueno, si se fija uno mucho, me tuve que buscar. Miren, aquí está la unión de este y el otro está igual. No sé, ¿ustedes aprecian que se ve ahí la unión?
Bueno, si ya lo voy a dejar, ahora voy a tomar otro pincel para mi chocolate. Yo voy a fundir este chocolate blanco, es chocolate sucedáneo, para pegar lo que vaya por un lado y también por encima. Yo por si acaso pongo en la corona, aunque ver la parte de arriba no se afecta, nada más que aquí, que no se vea. Más que nada para que no le vaya a afectar la humedad a la corona y no se vaya a ablandar. Ese es mi pendiente. Nada más ponerlo así en el bordecito. Podemos esperar a que seque un poquito y ponerlo. No es necesario que esté muy seco, ni muy mojado, ni muy diluido. Y ahorita voy a ver dónde va. Puedo poner un poquito más por la parte de atrás. Creo que hubiera estado bien pintarla después de poner el chocolate. Pero bueno. Pero como es blanco, el chantilly no pasa nada. Así ya siento que queda más protegidita. Es que para calcularle el centro, sí está medio dificilillo. Que igual si no queda bien centrado está bien porque van las florecitas. La voy a poner más bien para atrás, para poner las flores adelante. Que también se verían bonitas como en la parte del centro de la corona.
Me gusta cómo se ve este aquí abajo. No sé. No sé, voy a ver. Igual por la parte de atrás se pudieran poner para que quedara todo como de todos lados adornado, no sé. Pero no. Ahí pongo otras. Siento que quedó más chiquito de este lado y las quería poner acá. Lo pondré acá. Yo creo que sí. Aquí estoy poniendo un poco de chocolate blanco para que se pierda entre lo que es el chantilly y ayude esto a que quede más segura mi flor en el pastel para que no se vaya a mover, que se quede pegadita. Aquí también podría poner chocolate en color verde y también se perdería en lo que es el sépalo de la flor. Como va a ir recargada de ese lugar, es donde le voy a poner. También. Miren, esa quedó muy bien así como que cae aquí. Aquí. Si ven cómo se encajó aquí, estas rosas las hice en pasta de goma o pasta de azúcar. En el video anterior a este, que es el segundo video, muestro cómo
Realicé la rosa más grande, la que ya está puesta en el pastel. Y yo creo que posteriormente estaré subiendo otro video donde hice la más chica y donde hice más florecitas, pero yo creo que voy a dejarlo en lo más, el tiempo real de cómo se hacen las flores y el tiempo que se lleva en hacerlas. Yo creo que igualmente el video anterior lo voy a subir también menos recortado, menos rápido, más lento, se puede decir, para que se den una idea de pues el tiempo que se lleva en hacer este tipo de decoración en un pastel. Sí, es bastante tiempo, pero la verdad queda muy bonito, muy, muy hermoso. La placa con efecto acolchado y las letras también las hice en pasta de goma. También están en el video anterior, que es el segundo de estos tres videos del pastel de corona con flores. Lo que estoy utilizando para pegar las letras es pegamento para fondant, pero igual también se puede utilizar solamente agua o hasta manteca vegetal, pero yo para que queden como más seguras como va en la pared del pastel, por eso es que estoy utilizando el pegamento para fondant. Aquí estoy aplicando una segunda pequeña capa de chocolate porque ahora sí ya voy a pegar la placa en el pastel. Sostengo un ratito para que quede bien asegurada la placa. Aquí voy a comenzar a poner las maripositas y las florecitas más pequeñas.
Listo. Creo Listo. que ya. Le cambié la mariposita amarilla para acá y la morada para acá. Es que como que ya no me gustó. ¡Guau! ¡Qué bonito, mamá! ¡Qué ¿Sí le quedará este? ¿O no le pongo Sí. nada? Así nada más. Responde. No me convence. Y me hice los agujeritos ahí. A mí sí me convence. Rápido, mucho más rápido, nos vayamos más rápido, nos ¿Qué se regresamos. lo pongo acá? ¿A qué hora nos vamos a regresar? Si te levantas rápido y nos vamos, Sí, mejor. nos venimos más pronto. ¿A qué hora? Es que está muy No sé, bajito, como a las la 12 y media. corona lo tapa. Pues lo puedes poner adelante. Adelante, no, tapa la corona. Para tapar los agujeritos voy a poner esta aquí.